Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto, 11 y 27, nos vamos en vivo al Salón Morochito Rodríguez, en el Instituto Nacional de Deportes, a escuchar la rueda de prensa que hará el ministro para Juventud y Deporte, Pedro Infantes Aparicio. Y está nuestro compañero Luis Figueredo y también las palabras del ministro con relación a lo que es la Serie del Caribe Barquisimeto 2019. Lo escuchamos, adelante. En primer lugar, felicitar a los campeones. Así es, Barry, muy buenos días a todos los usuarios y usuarias que hasta ahora sintonizan Venezolana de Televisión. Nosotros nos encontramos acá en el Salón Francisco Morochito Rodríguez, ubicado en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Juventud del Deporte. De inmediato, el ministro Pedro Infante, ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, ofrece palabras en relación a la suspensión arbitraria del evento deportivo Serie del Caribe Barquisimeto 2019. Escuchemos. Y contrapunto, Meridiano Televisión, Agencia AFP, TLT, Últimas Noticias, ANTV, entre otros medios. Y nos corresponde, pues, pronunciarnos como gobierno nacional en torno a la decisión que haya tomado ayer la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe de retirar, quitar la sede a Venezuela de lo que es la Serie del Caribe 2019, segundo año consecutivo que se quita la sede a nuestro país. Nosotros elaboramos un comunicado, estuvimos revisando cada uno de los temas. Yo quiero señalar, antes de leer este comunicado, por ejemplo, un Twitter que quisiera todos los medios reseñaran, que podamos conocer, Twitter de Omar Cañizales, quien es de la Liga del Pacífico de México, ¿no? En este Twitter del 14 de enero de este año, él dice: conozcan el escenario donde se jugará la próxima Serie del Caribe y el ambiente de nuestros hermanos venezolanos de la zona de Lara. Este es el lleno de hoy domingo en el segundo de la serie semifinal entre Cardenales y Magallanes, que están empatadas a un triunfo por equipo. Ese es un enviado de la Confederación de Béisbol Caribeño que estuvo acá durante todo parte del mes de diciembre, del mes de enero, y presenció, constató cómo se desarrollaba nuestra liga de béisbol profesional. Esto es el 14 de enero. Poco un argumento fundamental de lo que realmente causa que se le retire la sede a Venezuela. Nuestro comunicado. El Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, en nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, rechazamos la antideportiva decisión tomada por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe de retirar la sede que corresponde organizar a Venezuela en la edición número 61 de la Serie del Caribe Barquisimeto 2019. Primero, Venezuela es un país amante del béisbol y la Serie del Caribe forma parte del patrimonio histórico del deporte venezolano. Segundo, denunciamos y condenamos esta decisión de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, que obedece a las presiones generadas de la Major League Baseball como una acción que se suma al golpe de Estado en contra de nuestra patria, dirigido desde el gobierno de Estados Unidos para derrocar un gobierno legítimo y constitucional. Acción que procura generar confusión en la opinión pública nacional e internacional. Tercero, lamentamos esta injusta decisión anunciada el día que culmina nuestro campeonato y Cardenales de Lara, oriundos de la ciudad sede de la Serie del Caribe 2019, se titulará campeón de Venezuela en una extraordinaria temporada organizada por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con total apoyo del gobierno bolivariano. Cuarto, nuestro país está en capacidad de organizar, de garantizar todas las condiciones de seguridad, logística, infraestructura exigidas y verificadas por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe para recibir todas las delegaciones con sus atletas y cuerpos técnicos a partir del día 30 de enero de ser necesario. Quinto, desde el Gobierno Nacional brindamos todas las garantías de visado especial autorizado por nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las credenciales que otorgara el comité organizador de todas las delegaciones de la Serie del Caribe, independientemente de la nacionalidad de los atletas o directivos que participarían en la edición 61 de la Serie del Caribe Barquisimeto 2019. Sexto, rechazamos enérgicamente que por segundo año consecutivo se le niegue a Venezuela recibir este evento por razones políticas de carácter extradeportivo, situación que perjudica de forma irresponsable el desarrollo del deporte, la inversión, el trabajo de un país y los millones de aficionados del béisbol venezolano. Séptimo, corresponderá a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, en conjunto con nuestra empresa estatal, PDVSA, principal patrocinante de este evento, ejercer las acciones necesarias para resarcir los daños causados a nuestro deporte, a nuestro pueblo. De igual manera, exhortamos a la comunidad internacional que
que rechace, que repudie este tipo de acciones contra el deporte venezolano. Octavo, queremos informarle. Desde el Gobierno Nacional brindaremos todo el apoyo al equipo campeón de la República Bolivariana de Venezuela, Cardenales de Lara, para asegurar su participación en la sede que se designe donde se realice este evento y desearle el mayor de los éxitos. Así que todo el apoyo desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de la Juventud y el Deporte, desde PDVSA, para garantizar todos los recursos necesarios para que Cardenales de Lara asista. Aún no se ha dicho cuál será la sede de esta edición número 61 de la Serie del Caribe. Ayer nos llamaron de Dominicana, el ministro del Deporte, nosotros, bueno, prioridad del Gobierno Nacional, el deporte. Los atletas, el equipo técnico de los Cardenales de Lara, cuentan con todo el apoyo del país, de su pueblo, de su fanaticada. Queremos felicitarlos por su campeonato y garantizarles todo el apoyo. También queríamos, de igual manera, queríamos hacer mención, estábamos revisando la Carta Olímpica, el Movimiento Deportivo Internacional, el Movimiento Olímpico, e invocamos el principio, de los principios fundamentales, el número 5, donde dice que el olimpismo es una filosofía de vida. Y en el numeral 5 dice, se condena cualquier forma de discriminación contra un país o una persona basada en condiciones de raza, religión, política, sexo o de otro tipo. Es incompatible con la pertinencia del movimiento olímpico. Y también queremos hacer alusión, para que todo el país, yo revisaba, digamos, los últimos años, fue en el 2002-2003, temporada 2002-2003, que se suspendió por decisión de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en aquel momento. Era Ramón Guillermo Aveledo, presidente de la Liga, después jefe de la MUP, perteneciente a la Junta Directiva de un partido político, COPEI, y ese año Venezuela no asistió a la Serie del Caribe. Fue en el marco también de un libreto que intentaba coronar un golpe de Estado. Después del golpe de Estado, el 2002 contra el comandante Chávez, del paro petrolero, en diciembre del 2002, suspenden la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y no pudo asistir Venezuela a la Serie del Caribe. Intentan repetir el libreto este año, nosotros desde acá lo denunciamos, no es correcto politizar de tal manera el deporte venezolano, y por eso la decisión de nuestro gobierno, del presidente, es apoyar con toda nuestra fuerza que Cardenales de Lara asista a la Serie del Caribe y que pueda traerse el campeonato de la Serie del Caribe y regalárselo a su fanaticada de Lara, regalárselo a toda la fanaticada de Venezuela. Abrimos entonces el derecho de palabra, las preguntas que tengan nuestros medios presentes. Se van a acercar, dígame quién va la primera pregunta, para acercar el micrófono. Preguntas de los medios de comunicación. Telesur, Oliver Yagorán. Eran palabras del ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. De inmediato vamos también a escuchar lo que es la ronda de preguntas de los medios que dicen presente a esta importante rueda de prensa que se lleva a cabo en el Salón Morochito Rodríguez, acá en Caracas. ...de ningún país y desarrollar con éxito lo que fue la primera edición o el primer compromiso de la Copa Libertadores. Además de eso, también en Venezuela se organizó lo que fue la Vuelta al Táchira 2019, también garantizando el éxito de este evento donde participaron múltiples atletas de diferentes naciones. También inició el torneo Apertura 2019 del fútbol nacional. Son muchos los eventos deportivos que se están realizando en la actualidad en nuestro país. Hablar un poco de que en Venezuela, si no están dadas las condiciones para realizar un evento internacional, ¿cómo es que siguen representando y acercándose al país atletas internacionales para eventos de tanta envergadura? Mira, excelente la pregunta, Oliver. Fíjate, el día miércoles 23 de enero, donde hubo dos marchas en este país, una movilización de la oposición, una movilización de los que estamos y apoyamos a la revolución, ese mismo día se jugó un partido de Copa Libertadores en el Estadio Universitario de la capital, de Caracas, sin ningún incidente. Deportivo La Guaira contra Real Garcilaso de Perú. Ganó Deportivo La Guaira,
un gol por cero, afortunadamente. Pero había que decir también de las ventanas de baloncesto que organizamos el año pasado. Aquí estuvo Canadá, por ejemplo, jugó en total paz y tranquilidad, le ganamos a Canadá. Aquí estuvo también el año pasado Brasil, en una ventana de baloncesto en Parque Miranda, le ganamos a Brasil. Estuvimos presentes en la Vuelta al Táchira, 10 equipos extranjeros participaron en la Vuelta al Táchira. El sábado comenzaba el torneo Apertura de fútbol de este país y en total paz, total tranquilidad. Esos son elementos de, que van marcando, que van diciendo que hay una, y lo digo, lo denuncio de esta manera, nosotros respetamos la posición política de los dueños de equipo, de los atletas, de los entrenadores, cada quien tiene derecho a opinar, a pensar como quiera. El deporte, de acuerdo al movimiento olímpico, tiene como fin, digamos, hermanar a los pueblos, romper barreras. De hecho, surge el movimiento olímpico, los Juegos Olímpicos, cuando te vas a los primeros Juegos Olímpicos, surgen como para propiciar escenarios de paz en la antigua Grecia, donde además hay treguas. Entonces, hay que decir que es la derecha que trata de politizar, que trata de contaminar el escenario deportivo y promover, formar parte, ser partícipe de la conspiración y del golpe de Estado que es hoy dirigido por el gobierno de Estados Unidos, declarado, confeso. Pero el mismo sábado hubo una sesión en las Naciones Unidas donde 18 países respaldan de 18 contra 16, es decir, hay una victoria contundente del diálogo, de la paz, del reconocimiento además al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Por eso digo, no se trata de politizar, no, nosotros, al contrario de, creemos que debe respetarse, debe resguardarse el hecho deportivo. Nosotros haríamos un daño si Cardenales de Lara no va a la Serie del Caribe. Esos atletas se prepararon, o sea, el equipo invirtió, organizó, diseñó todo un programa de preparación deportiva para cumplir su ciclo hasta la Serie del Caribe 2019 y nosotros vamos a garantizar, como siempre lo ha hecho el gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, todo el apoyo a nuestros atletas. Siguiente pregunta. Buenos días, Luis Figueredo, venezolana de Televisión. Ministro, continuando con el tema de lo que ha sido el intento de politizar el deporte, el equipo Cardenales de Lara decidió el segundo juego de la final salir al terreno de juego luego que la divisa Leones del Caracas no quería saltar al terreno por, mencionaban ellos o resaltaban una situación país. Aún así el equipo de Cardenales continuó con el compromiso y algo importante a lo cual le hago la referencia. Los peloteros importados de Cardenales decidieron continuar con el compromiso con el país. Ryan Kelly, quien es americano, Rangel Ravelo, quien es cubano. Eso habla de ese compromiso que tienen los peloteros con nuestro país y se va a mantener ese respaldo de la divisa Cardenales de Lara, si están al tanto de que han conversado con ellos para esos peloteros extranjeros también decir presente y representar a nuestro país en la Serie del Caribe, en la sede que sea en definición. Mira, hablamos esta mañana con Humberto López, de Cardenales de Lara. Primero, felices, contentos de su campeonato. Triste porque le han quitado la sede. Triste el equipo, la emoción. Trabajó Cardenales de Lara, diseñó todo su campeonato para quedar campeón y jugar la serie en Barquisimeto. Sin embargo, me decía Humberto que ayer mismo se reunieron con los jugadores y todos animados, con mucha fuerza para ir a la Serie del Caribe. Además mentalizado para disputarse el campeonato. Estoy seguro que va a ser así. Y van a contar con todo el apoyo de la afición venezolana, todo el apoyo que se necesite de parte de nuestro gobierno, de parte de la fanaticada. Creo que eso es un mensaje muy, muy positivo. Pero además decirle, yo a veces leo redes, medios, quienes critican. Está bien, la gente tiene derecho a opinar, a criticar, pero hay un grupo de atletas, un cuerpo técnico que está soñando con su Serie del Caribe. No podemos interrumpir el proceso deportivo. El mayor esfuerzo que nos corresponde a nosotros hacer desde el Estado, y fue lo que nos orientó el presidente Nicolás Maduro, hay que garantizar todo para que Cardenales de Lara asista. Los jugadores extranjeros están al 100% dispuestos hasta ahora a representar a Cardenales de Lara, van a su Serie del Caribe 2019 a partir del 4, están evaluando formato, cómo va a ser ahora el tema de la competencia, la sede aún no está decidida, aunque
por las informaciones que nosotros manejamos, lo más probable es que sea República Dominicana, por lo menos lo que yo manejo. Hay que esperar que ellos oficialmente digan dónde va a ser la sede y bueno, todo el país apoyar a cardenales de Lara, que ahora son cardenales de Venezuela. Buenos días, ministro. Héctor Velázquez, Radio Nacional de Venezuela. Sería interesante conocer de cuánto es la pérdida que sufre el Estado venezolano con la suspensión de la Serie del Caribe. Y partiendo de esta experiencia, bueno, ¿cómo quedan los ánimos para un patrocinio de esta característica para futuros eventos en el país? Mira, aquí está el compañero Joel Casanova, Joel Casanova, de PDVSA. Estamos evaluando con él, con Oropesa. El contrato de patrocinio se firma PDVSA con la Liga de Béisbol Profesional fundamentalmente, ¿no? Y con la relación que se tiene con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Allá se está evaluando, sobre todo, lo hablé con Humberto Oropesa. Vamos a revisar todo lo que, la inversión que se ha realizado. Nosotros actuaremos legalmente en lo que corresponda. Vamos a seguir patrocinando e invirtiendo en el deporte venezolano, como lo hemos hecho todos los años. Mira, este año, nada más este año, fueron casi 11 millones de euros para la Liga Profesional de Béisbol. Casi 11 millones de euros. Todos los años ha garantizado el Estado venezolano la inversión para que se dé el espectáculo deportivo de mayor ascendencia, de mayor afinidad con el pueblo venezolano. Para la Serie del Caribe, 3.6 millones de euros. Que es la moneda con la que además estamos transando nosotros los recursos en divisas. 3.6 millones de euros. Entonces, eso estamos hablando de más de 14 millones de euros para garantizar todo el ciclo deportivo del béisbol venezolano en la temporada 2018-2019. Y eso va a continuar. Estamos más bien en pleno proceso de evaluación de lo que va a ser la Liga Profesional de Baloncesto, de lo que seguimos haciendo con el fútbol, el proyecto Qatar 2022, el proyecto Tokio 2020, este año juego Panamericano Lima 2019. Pero que es importante también decir que no se convierta esto, y lo denunciamos con tiempo, que no se convierta esto en una forma de presión contra el deporte venezolano. Ya han habido consecuencias importantes que afectan el ciclo olímpico, la preparación de nuestros atletas, el manejo de los recursos, el bloqueo económico financiero, que nadie puede negar. No negamos nuestros problemas, pero tampoco se puede negar que hay un ensañamiento contra Venezuela, sobre todo desde Estados Unidos y algunos países satélites que se han alineado a esa política. Nosotros pensábamos... Eran las palabras del ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante Aparicio, en relación a esta sanción arbitraria, lo cual lleva a cabo que la Serie del Caribe Barquisimeto 2019, la cual se venía planificando durante muchísimo tiempo, aproximadamente ya casi un año, en cuanto a lo que es la logística, la hotelería, toda la infraestructura, todas las condiciones totalmente dadas para que Venezuela pudiera disfrutar de un gran espectáculo, como que es el máximo evento del Caribe, como lo es una Serie del Caribe. Puntos importantes en el comunicado que leía el ministro, las credenciales a los jugadores importados de las distintas delegaciones estaban totalmente garantizadas, al igual que el tema logística. Nosotros, este servidor Luis Figueredo, continuará con el equipo de Venezolana de Televisión acá en la sede Francisco Morochito Rodríguez para llevarle a ustedes toda la información. Barry, regreso contigo al estudio. Adelante. Gracias a tu compañero Luis Figueredo. Esto está en vivo y directo, en pleno desarrollo, como diría nuestro compañero Walter Martínez, una rueda de prensa importantísima que sostiene el ministro para Juventud y Deporte, Pedro Infante, desde la sede de su despacho, tomando en cuenta lo que fue la decisión política, lo ha dicho así, de la Confederación del Béisbol Caribeño, de arrebatarle la Serie del Caribe a Venezuela, cuando se habían invertido, escuche bien, más de 3 millones de euros a través de Petróleos de Venezuela para garantizar la logística, la seguridad, el visado y todos y cada uno de las boleterías necesarias y el traslado para que los 5 equipos que disputan año a año en cada mes de febrero la Serie del Caribe tuviesen las mejores condiciones. Esto iba a ser...